Solo buscaban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se deleitaban en escenas de placer y maldad. Sin deseos de conocer a Dios, pronto negaron su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de al Dios de la naturaleza. Ensalzaron la inteligencia humana, adoraron el trabajo de sus manos y enseñaron a sus hijos a adorar a los ídolos. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Arboledas extensas que conservaban su follaje durante todo el año eran dedicados al culto de dioses falsos. Estas arboledas estaban conectadas a hermosos jardines a través de largas y sinuosas avenidas, adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas. Todo estaba provisto de aquello que agradara a los sentidos y fomentara los deseos sensuales del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los idólatras de falsos dioses dotaron a sus deidades de atributos y pasiones humanas. Así, el modelo de carácter se degradó al nivel de la humanidad pecaminosa. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios dio a los hombres los mandamientos como una ley de vida, pero violaron su ley, y el resultado fue todo pecado imaginable. La maldad de los hombres era abierta y temeraria, la justicia era pisoteada, y los gritos de los oprimidos llegaban al cielo. El mundo estaba en sus comienzos, pero la maldad se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarlo más. Y dijo: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado». Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable, si no cesaban de contaminar con sus pecados el mundo entero y sus ricos tesoros. Él los borraría de su creación y destruiría todas las cosas que con tanto amor les había brindado. Acabaría con los animales del campo y la vegetación, que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto escenario de desolación y ruina.